Bueno, nosotros le vamos a, con Alejandro, le vamos a hablar de lo que es PERCSC, es el protocolo de reclutamiento sin cafeína. Estamos desarrollando un protocolo, hasta no llegar a la RFC y a la AAA, no vamos a parar. Les comento un poquito de lo que estamos haciendo. Es un protocolo que tiene paradigma de cliente-servidor y es un paradigma distribuido. Después, si quieren y véanlo, estamos buscando la IEEE y la RFC en la wiki de Mercedes Libre. Y lo que estamos. Hay tres grupos de trabajo. Un grupo de trabajo es la documentación. El otro equipo de trabajo es el que está desarrollando el protocolo. El otro grupo de trabajo que es de la mano de Valero Rodante, que está diseñado en lo que es el sistema de clustering. Suena medio loco, pero en realidad bastante sencillo, es mucho mejor que OCPF. Y ahora nuestro amigo nos va a hablar un poco más. Bueno, la idea básicamente es una serie de scripting en Python, que lo que hacen es detectar, primero mandan un mínimo broadcast a la zona, a los vecinos. Lo que hacen, buscan la respuesta de quién está más cerca y qué hardware tiene cada equipo. Entonces el equipo que tiene más potencia se lo asigna como un nodo master donde guarda todas las rutas. Entonces yo no tengo que hacer un hello saltando a otras zonas. Y el que queda como master guarda todas las rutas de la zona y queda como router de borde. Y así sucesivamente en las distintas zonas, porque los actuales protocolos lo que tienen que hacer es ir buscando hello para guardar toda la ruta. Entonces sería como autónomo porque detecta cuál equipo está con más carga o menos carga para asignarle la ruta. Y yo no tengo que buscar para llegar a tal lugar quién tiene. Yo sé que en mi zona cuál es. Entonces se ahorra performance, se ahorra broadcast y es distribuido. Por lo cual que yo, mientras más nodo agregue, más rápido se encuentran las rutas, digamos. Esa es la idea. Cualquiera que pueda contribuir, ingrese a la wiki de Buenos Aires Libre. Gracias.